quiero saludar con mucho gusto el día de hoy a Darío Celis. Darío, es un gusto tenerte aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Muy impresionada con lo que escribiste la semana pasada en dos columnas, en tus publicaciones, que son tan leídas. Hablabas del tema de la militarización de aduanas y puertos. Por otro lado, esta decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de militarizar aduanas y puertos, que ha generado severas críticas y muchísimas dudas. Me impactó mucho la información que manejaste en ambas columnas. Y luego, en otra de ellas, habla sobre transnacionales como Bimbo y Coca-Cola, que son culpables, según Andrés Manuel López Obrador, de que la gente le dé COVID porque tiene obesidad, diabetes e hipertensión por comer esos productos. Y entiendo que los empresarios, pues, están parados de pestañas. Vamos por partes. Iniciamos con militarización. ¿Eso qué significa y qué información tienes, Darío? Bienvenido. Buenos días, Fernanda. ¿Me escuchas ahí? Sí, perfecto. A ver, no te escuché bien la primera pregunta, ¿la militarización? Sí. ¿Qué opinas de que el ejército se encargue de aduanas y puertos, que es la propuesta de Andrés Manuel? Bueno, pues es una propuesta que conlleva un alto riesgo en términos del impacto que puede tener la operación de comercio exterior en México. Habría que verlo desde dos frentes. Por un lado, pues la creciente militarización de actividades que debieran estar en manos de civiles y que se están trasladando a la milicia, entendida esta como la Secretaría de la Defensa o la Secretaría Armada, la Secretaría de la Marina Armada de México o la Guardia Nacional. En el caso concreto de la militarización de las aduanas y los puertos, bueno, pues en el caso de las aduanas y los puertos, básicamente, pues es, digamos, que el resultado de una batalla que no solamente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha podido dar, sino que es, pues, una añeja relación fraudulenta, corrupta, que ha existido entre quienes han estado manejando las aduanas y los puertos desde muchos años atrás. O sea, este problema no es nada más de López Obrador, es el problema que han alentado ciertamente gobiernos tanto del PRI como del PAN, y que ahora el presidente López Obrador considera que va a frenar o a mitigar militarizando los puertos, pero pues se ha demostrado que eso no ha funcionado. O sea, el hecho de que lleguen marinos o militares a custodiar esas instancias, pues no es garantía de que los vayan a corromper. Entonces, lo que sí es garantía que va a suceder, por ejemplo, es que las operaciones aduaneras y las operaciones en los puertos y las marinas, pues se van a trastocar porque van a quedar en manos de militares que no tienen experiencia en el manejo del comercio exterior, que no saben de despachos aduanales, que no saben de tiempos de entrega, que no saben incluso inglés, en donde, en el caso, por ejemplo, de los puertos, pues son empresas navieras internacionales que vienen de Asia, y en el caso de Estados Unidos, básicamente, pues es el comercio exterior o el intercambio comercial que existe con Estados Unidos y con Canadá. Tú decías, en lugar de criticar el tema de los puertos y demás y militarizar las aduanas, deberían voltear a ver lo que sucede en las instalaciones de Pemex. Eso me llamó mucho la atención. ¿A qué te refieres con eso, Darío? ¿Qué sabes? Bueno, lo que pasa es que en Pemex hay un problema ahorita fuerte. Pemex tiene acuerdos de coordinación y de colaboración otra vez con la Secretaría de la Marina y con la Secretaría de la Defensa para custodiar sus instalaciones. Las instalaciones de Pemex son instalaciones estratégicas que deben ser protegidas bajo conceptos de seguridad nacional.
y Petróleos Mexicanos desde hace dos gobiernos, dos sexenios atrás, tiene un acuerdo de colaboración con la SEDENA y con la CEMAR para que sean efectivos tanto de la defensa como de la Marina quienes se encarguen de custodiar sus instalaciones, proteger las redes de ductos. Y en el caso concreto al que yo me refiero hoy es a un problema que hay en la terminal marítima de Dos Bocas. Ojo, es la terminal marítima que ya existe, porque mucha gente creyó que yo estaba hablando de la refinería de Dos Bocas. No. Es la terminal marítima que en todo caso le va a dar servicio a esta nueva refinería de Dos Bocas. Y ahí la cosa es que la subdirección encargada de pues vigilar y supervisar la seguridad que está en manos de un general, pues ese general está desconociendo los acuerdos que hay con la Secretaría de la Marina y con la propia Secretaría de la Defensa, y está empezando a mover elementos estratégicos y está impidiendo el acceso de embarcaciones. ¿Cómo? ¿Estás hablando del almirante Ojeda o ese es otro tema? No. Es el general Almazán. ¡Qué barbaridad! El general Almazán lo puso pues Petróleos Mexicanos, esta nueva administración de Octavio Romero Oropeza, el director de Pemex. Obviamente, como parte del cambio en este gobierno, pues mueven las fichas, ¿no? Y llegó ahí un general de la defensa, de apellido Almazán, que, bueno, pues está estableciendo una especie de coto de poder individual ahí y está moviendo, pues, otros contraalmirantes. En este caso, ahí sí, el de la defensa movió a un par de contraalmirantes que formaban parte de esa subdirección de logística y de seguridad. Oye, eso es delicadísimo. ¿Cómo tiene? ¿Quién le dio esa autorización a Pedro Almazán? Bueno, pues él es el encargado de la seguridad de Pemex. No sé a quién le haya reportado ese cambio. No sé si se hizo con la venia del director general de Pemex, pero el caso es, yo creo que sí, pero el caso es que están moviendo gente que pues conoce y que tiene los hilos, que en un momento dado pues uno pudiera pensar, ok, puede ser parte de esa corrupción que hay que remover, pero lo que a mí me dicen es que está desconociendo los acuerdos que existen desde hace dos sexenios con la Secretaría de la Marina y con la propia Secretaría de la Defensa. A ver, Darío, déjame plantearte algo desde una trinchera muy sencilla y creo que la gente que está con nosotros en ¿Qué tal, Fernanda? Va a sentar la cabeza y decir, tiene toda la razón lo que está diciendo esta señora. Yo hago el súper en mi casa. Fíjate lo sencillo, y voy al mercado. Yo, a mí es una de las actividades que más disfruto en mi vida. Me distrae ver los colores, ver etiquetas, me fascina. Desde febrero, marzo, si no es que enero, mi querido Darío, por ejemplo, no hay tantas bolsas de basura, no hay tanta fruta, el huevo está racionado. Si tú compras, por ejemplo, a través de estas aplicaciones, te dice fuera de stock, fuera de stock, fuera de stock, fuera de stock, y te das cuenta que de 20 productos que vas a pedir, hay 10, 12 fuera de stock. Eso por un lado. Por otro, si sí lo encuentras, te lo racionan. Te dice, solo puede comprar una pieza, es decir, un cartón de huevos, no dos, pero de 6 o de 12 huevos, ni siquiera de 24. Por ejemplo, necesitas a lo mejor algo que tenga que ver con farmacia, ¿no? No sé, una crema o algo dermatológico, pero igual una medicina, tampoco hay, fuera de stock. Entonces, mi pregunta es, tú que estás tan cerca de todos los empresarios, ¿qué te dicen? Porque están deteniendo los camiones, están deteniendo los barcos, ¿qué están deteniendo que no hay productos, pues? Ni mexicanos, pero menos extranjeros. Yo no he percibido eso que dices, Fernanda. Al principio, quizás cuando se decretó la emergencia sanitaria, y estamos hablando de finales de marzo, cuando se declaró la fase 1 de esta pandemia, sí se dio pero un desabasto. De pánico, ¿no?
productos. Por sí, compras de señor. pánico. Por compras de pánico, Claro. exactamente. Pero hoy día yo no he percibido y lo he consultado con los asociados a la ANTAD, que son las tiendas de autoservicio. No existe desabasto, más allá del que en condiciones de sobredemanda normal pudiera existir. Pero no existe eso de la racionalización de la compra de productos ni la escasez. Insisto, quizás por una alta demanda derivada de la crisis del COVID-19 pudiera darse en algunas zonas del país, pero el abasto ha sido fluido. Ha habido algunos problemas de toma de vías de tren, por ejemplo, que reaparecieron a últimos días y que eso en todo caso quizás esté estrangulando la proveeduría de ciertos bienes de consumo, pero que exista un desabasto o una racionalización de bienes de consumo como tal, no es el caso. ¿Valdría la pena hablar con Central de Abasto, con las centrales de abasto de la República, en el mercado, por ejemplo? Alicia, dame unas fresas. Híjole, mi Fer, ya nada más tengo una cajita, ya no tengo más. Oye, Alicia, échame unos melones. Híjole, no hay. Creo que dejo eso en la mesa para irme una pausa y regresar contigo con otro tema que escribiste la semana pasada. Lo dejo en la mesa porque me parece importante que tú dices, el desabasto no, pero habría que hurgar quizá un poco más, Darío, porque nos pasa a muchas personas a través de las aplicaciones, a través de ir personalmente a las tiendas de venta de productos, de comida, pues de alimentos, y los mercados están pasando un poco de aceite. Entonces, valdría la pena ponerlo ahí, a ver qué podemos investigar más a fondo. Vamos a los spots QTF y regresamos con tu segunda columna, que ahí sí dije, no, pues esto está horrible, el etiquetado. Volvemos. Me encanta este primer párrafo de tu columna del 23 de julio del 2020, Darío Celis. Este primer párrafo que dice, por lo que se ve, Andrés Manuel López Obrador ya está buscando culpables del desastre del impacto del COVID-19 y lejos de hacer una introspección, que estoy de acuerdo contigo, debe de hacerla y debe de hacerla sus allegados, de manera muy importante, porque esto es un crimen de Estado, punto, se acabó, prefirió pasar la factura a terceros. A ver, has hablado con los empresarios, ahora los culpables del COVID son Bimbo y Coca-Cola. Entonces, ¿qué dicen los empresarios? Son dos grandes transnacionales que dan mucho trabajo en México, que hacen grandes inversiones en este país y que están encanijados, ¿o no, Darío? A ver, vamos a darle contexto a esto que dices. El gobierno del presidente López Obrador, mucho antes de que se cruzara la pandemia del COVID, como en su momento lo intentó el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, pero más bien actuaron como que de dientes para afuera. A diferencia, el gobierno de la Cuarta Transformación sí está muy echado para adelante en combatir los graves problemas de salud pública que significan la obesidad, el sobrepeso, la obesidad y la hipertensión. Sí, nuestro país tiene graves, gravísimos problemas en ese sentido. 8.6 millones de personas de más de 20 años cuentan con un diagnóstico médico previo de diabetes. 15.2 millones de personas de 20 años y más también cuentan con diagnósticos médicos previos de hipertensión. El porcentaje de adultos de más de 20 años con sobrepeso y obesidad es de 75.2%, porcentaje que en el 2012 apenas era de 71.3%. Casi tres cuartas partes, algo así como el 73% de los adultos en México, tienen sobrepeso o obesidad, lo que coloca a nuestro país en segundo lugar de los países de la OCDE. Y quizá lo más trágico, Fernanda, es que el crecimiento de la obesidad se da precisamente entre los niños, la cual se ha duplicado
de 7.5% en 1996 Pues, a 15% en el año 2016. La obesidad es un factor de riesgo para diversas afecciones crónicas. A partir del 2017, un 13% de la población adulta tenía diabetes en México, que es más del doble del promedio de la OCDE. Esto conlleva, pues, a pérdidas económicas cuantiosas. Sí, estos padecimientos implican cerca del 8.9% del gasto en salud por año durante el periodo 2020 y hasta el 2050. Y de acuerdo con datos de la OCDE, le va a restar al Producto Interno Bruto mexicano alrededor de 5.3 puntos porcentuales. O sea, es un problema, es un cáncer de salud pública, la obesidad, el sobrepeso y la hipertensión. ¿Qué sucedió? Que esta cruzada que el presidente López Obrador había iniciado, insisto, antes de que explotara la pandemia del COVID, se acrecentó ahora con este coronavirus. Se estima que, pues, producto de esto, de los más de 395.489 casos que hay ahorita reportados por la Secretaría de Salud con gente contagiada, 19.88% es una persona que padece hipertensión, 19.8% obesidad y 16.11% diabetes. De los muertos, de los 44.022 defunciones reportadas hasta ayer en la noche, 43.03% padecía hipertensión, 37.40% padecía diabetes y 24.70% obesidad. ¿Qué sucede? Que como diría, pues el propio López Obrador, le vino como anillo al dedo esta crisis del COVID en su lucha por combatir la mala alimentación de los mexicanos. Pero aquí el problema es que el presidente se va en contra de las empresas, cuando el problema de la mala alimentación del país, el problema de que haya tanto gordo en México es a pésimos hábitos de alimentación, que es un problema multifactorial en donde no se le puede cargar la culpa a Sabritas, a Barcel, a la Coca-Cola, a Nestlé, etcétera, sino que es un esfuerzo multidisciplinario en donde tiene que participar el gobierno, Claro. la iniciativa privada, la academia y los expertos en estos temas, el sector médico, ¿sí? Pero eso nadie lo ha logrado. Mira, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se le empezó a cargar más impuestos a los refrescos, por ejemplo. No ayudó tampoco en nada. Dijeron que con el producto de ese impuesto se iban a construir bebederos en todas las escuelas. Jamás se construyó un triste bebedero. Ahorita la industria le reclama con razón a López Obrador, ¿dónde están los 1.500 millones de pesos que Claro. recaudó el impuesto especial sobre producción y servicios a los refrescos, al tabaco y a otros productos que generan una ingesta alta de calorías? No los vemos, seguramente se fueron a los programas de asistencia social del propio López Obrador. Entonces, en ese contexto surge en esa bandera que tiene el presidente López Obrador de combatir, que insisto, es legítimo y es necesario porque no podemos seguir como país alimentando mal a nuestra población, se determina cambiar la norma oficial mexicana de etiquetado. A ver, a ver, ¿Sí? a ver, a ver, explícanos eso. Sí, todos los productos de alimentos envasados y procesados y las bebidas no alcohólicas, pues todos tienen una norma oficial mexicana en donde se establecen, pues, el contenido de sodio, el contenido de Exacto. sal, el contenido de La azúcar, etiqueta. el contenido de grasas y de grasas trans. En fin, eso siempre ha existido, pero la gente, pues, nunca le ha hecho caso.
¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió a partir de este gobierno? Bueno, pues que se modificó radicalmente esa etiqueta frontal y a imagen, a semejanza del modelo chileno, lo que se busca es reducir y advertirle a la gente precisamente el contenido de lo que se va a comer o a beber. Se busca que a través de un cuadrito que va a tener impresa las bolsas de todo lo que nos vamos a tomar y a beber. Habrá una etiqueta con cinco octágonos color negro que van a mostrar esos niveles, nivel de sodio, nivel Sí. de grasa trans, de azúcar y de calorías. Pero el cambio es muy radical, ¿Qué ¿sí? quieres decir con eso? Tiene que ser a partir, entiendo, del 1 de octubre. No, el cambio es muy radical en términos de reformulación de los alimentos y las bebidas. O sea, Ah. este acuerdo se discutió. Mira, esta es una de las banderas que más defendió el sector privado. El sector privado tiene muchísimos frentes abiertos con el presidente. La cancelación del Claro. aeropuerto, el Tren Maya, ahorita en la crisis, el total abandono y ausencia de planes de acompañamiento y contracíclicos de Cancelación apoyo de temas económico. O sea, energéticos. para el presidente López Obrador, los empresarios son un enemigo, ¿sí? Y los ha lastimado innecesariamente a lo largo de estos 19 meses que lleva en el gobierno. Esta norma de etiquetado es un clavo más en el ataúd para el sector empresarial. Y es una bandera que perdió el sector empresarial y que le ha dolido mucho, 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 porque implica el afectar a pues la industria alimentaria, a la industria productora de bebidas, que están, por ejemplo, asociados en Conméxico. ¿Quiénes están en Conméxico? Bueno, pues en Conméxico está la Coca-Cola, Bimbo, Herdez, La Costeña, Maseca, Pues Jumex, todos. Jugos del Valle, Alpura, Lala, Danone, Ferrero, PepsiCo, Hershey, Mondelez, Nestlé, No, bueno. Sigma, Unilever. Son 44 empresas que representan el 3.5% del Producto Interno Bruto y generan conjuntamente más de 2.3 millones de empleos. Y contra ellas ¿Cuánto? está yendo la ¿Dos empresa. punto tres? Millones de empleos. Y el gobierno les endosa un nuevo etiquetado que entrará en vigor a partir ya del 30 de noviembre, en donde todos esos productos se van a tener que reformular drásticamente para no tener pues esos cinco elementos que pues sí generan obesidad. La industria pidió un proceso de transición, la industria trató de que Es ese cambio no gravísimo. fuera tan radical, porque lo que va a generar son pérdidas de empleos e inversiones. Darío, tengo que entregar micrófono. Te invito, si puedes, por favor, la próxima semana a ahondar en este tema, porque ni modo que todo eso se viera a la basura, ¿o sí? Lo que pasa es que con la entrada en vigor de esta nueva norma, a partir del 30 de noviembre, el gobierno, la Secretaría de Economía, la Profeco, van a tener la facultad de ir a retirar de los anaqueles de todas las tiendas de la República Mexicana el producto que está ahorita en stock. No, 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 no. Próxima semana, Darío, por favor. Arroba Darío Celice con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias, Darío. Buenas No, tardes. no, no. ¿Qué es eso, Darío? ¿Cómo es posible?